pain, I fuera command ahora, you to leave. Fuera. Come out. Come out. Fuera come ahora, out. Come out of him. Come, Lord Jesus. Every unclean spirit, every unclean spirit, leave it. Let him go. 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 Let all of that go, Pedro. Let all of that go. You let all the pain go. You let all the hurt go. Let it go. You let Jesus have it. You let Jesus have it. Okay, so hey guys, yesterday we went into a town square, a retail plaza in downtown Monterey where we had been before, and we did some more open air preaching, and this time it was even longer. There was way more people there, many stopping to say and look, and we could tell they were really soaking in the message. But at the end of that message, I was grieved in spirit. I think me and Felix were, and I was telling Felix, I was like, man, we just poured our hearts out, and not one person responded. Not one person asked for prayer. Not one person said, hey, tell me more. And we sat there for a minute just focusing on the Lord and waiting on God. And I was really grieved, but I didn't know something. God had someone planned, and that someone was Pedro. Sí, sí, ayer estuvimos predicando en la calle. Estábamos con Mark, otro grupo de hermanos, estuvimos predicando acerca de 25 minutos y lo que pasó fue que nos pusimos bien tristes en un momento porque terminamos de predicar, invitamos a las personas a que vengan y nadie venía, entonces empezamos a conversar, empezamos a orar, a meditar en el Señor, decir Señor, por favor trae a alguien y bueno, él nos tenía preparado una persona y ese era Pedro. Dios me los bendiga, ¿verdad? Mi nombre es Pedro, ¿verdad? Yo me encontraba también en una situación, ¿verdad? De dolor, en una situación de temor, de angustia, ¿verdad? Por lo que yo tengo en mi pie un balazo, entonces tengo mi pie quebrado y me acerqué porque me llamó la atención que estaban hablando inglés, ¿verdad? Pero pues oí que alguien estaba traduciendo y hablaban de un espíritu, ¿no? Que quita enfermedad y quita los dolores. Y pues yo me acerqué, pero para ver que si era cierto o no, ¿verdad? Con duda, pero allí me di cuenta de que el Espíritu de Dios es verdadero. Y fue cuando yo me di cuenta que el Espíritu de Dios me estaba llamando, me estaba buscando hace tiempo, ¿verdad? Para que yo pudiera conocerlo y él pudiera entrar en mí, pero que yo le diera la libertad para que entrara en mí, porque pues yo sí había conocido de Dios, pero no le había entregado todo. Ahí fue cuando yo no tenía ni fuerza, no tenía nada, ni ganas de vivir, y fue cuando yo le dije, Espíritu, pues están hablando de ti, yo quiero conocerte, quiero que vengas, ¿verdad? A mí, y fue cuando el Espíritu Santo me tocó, ¿verdad? Me tocó, me tiró al suelo y luego desperté pues con un poco, ¿verdad? Desorientado porque la gente no, había mucha gente alrededor y dije, ¿qué pasó? No, fue cuando el Espíritu me reveló y me dijo, el dolor, ¿dónde está? Y fue cuando empecé a darle gloria a Dios y a brincar y me di cuenta que no. Ya no había nada en mi cuerpo. Y, gloria a Dios. Y le quiero decir que el Espíritu de Dios
existe y anda buscando a cada alma viviente. Pain, I fuera ahora, to leave fuera. Him. Come out. Come out. Fuera, come ahora. Out. Come out of it. Come, Lord Jesus. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Every unclean fuera, spirit, fuera, leave him. Fuera, fuera. Every unclean salga, spirit, leave him. Salga y leave him fuera. Right now. Let him go. Let him go. El nombre de Jesús. Let him go. Let all of that go, Pedro. Let all of that go. You let all the pain go. You let all the hurt go. Let it go. You let Jesus have it. You let Jesus have it. Da 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 bo si ka ni 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 ya ta hi. Ye la ma 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 si da 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 hi. Every last one, you gotta go. Da 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 hi. Tell him to open his mouth and begin to speak. Let the Holy Spirit flow out of it. Si ka la ba da 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 bo si ka ni 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 ya ta hi. Ba di 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 ba so ko ni 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 ya ta hi. Check ka ni 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 ya. Do la ba 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 si ka da 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 bo sa ka ni 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 ya. ¿Cómo se siente? Aleluya. Aleluya. Yes, aleluya. Amén. Praise Jesus. Usted fue libre ahorita. Freedom in your heart and your mind. Aleluya. Love you, brother. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. ¿Sintió eso? So at the baptism, it was beautiful because, you know, we were talking and I was like, hey, has Pedro been baptized? And then Alonzo was like, oh, I got a baptismal at my house. And I forgot, Alonzo's got a pool set up at his house. So we went to Alonzo's house and I wanted Alonzo and Felix to baptize him. And of course, they took him through a talk where he confessed his sins and he repented before the Lord and he really got his heart humbled before God. And man, the baptism was beautiful. Pedro went down, he came up, and I mean, it wasn't long at all. And the Holy Spirit's pouring out of him in tongues, man. And he's just letting him flow. And it's just, so it was just a beautiful thing. And God healed him in the process. He'd been shot in the foot. He's got a plate on both sides with screws. He had a lot of pain, and after he fell on the ground and was delivered in the square, we were walking out going to the parking garage, and Pedro realized he's healed. And he was like, whoa, where's the pain? And he's jumping up and down and telling me and Felix, pain is gone. I was shot in the foot and the pain's gone. Jesus threw in this as a bonus, and he didn't even have to ask for it, because the goodness of God leads you to repentance and healing. ¿Qué sentiste, Pedro? Cuéntanos qué sentiste cuando te fuiste bautizado. Ah, pues la verdad, pues yo no había pasado por esa situación, ¿verdad? Y pues ahora me doy cuenta que es un proceso que tiene uno que empezar para darse uno cuenta de que el espíritu está en uno, ¿verdad? Pues me llevaron a una alberquita que tenían ahí, ¿verdad? Y pues la verdad, yo me acababa de bajar del tren, pues traía un calorón, dije, no, pues de aquí soy, ¿verdad? De aquí soy, pero yo no sabía qué iba a pasar ahí, ¿verdad? Fue cuando me sumergieron en el agua y me dijeron que cuando se sumerge uno en el agua es porque al salir ya queda uno limpio. Y fue lo que pasó conmigo, ¿verdad? Cuando salí del agua, no, pues me sentí como nuevo y ahorita pues estoy dándole honra y gloria a Dios porque ese bautismo tiene que ser de agua y sangre. Como él lo dice, ¿verdad? Pero yo había conocido a Dios, pero aquí me están enseñando que tiene un proceso. Y le doy la honra y gloria a Dios. Hoy día, Pedro, mueres con Cristo, así como Cristo fue crucificado. Mueres con Él, vas a enterrar tu vieja vida aquí, en el agua, y vas a resucitar con Cristo. Y tus pecados van a ser perdonados hoy día. La sangre de Jesús va a ser rociado con la sangre de Jesús, con la sangre de Cristo Jesús, el Todopoderoso, el Santo. Te arrepientes de tus pecados, entonces recibe su sangre. Amén, 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 amén. Hoy día tus pecados son perdonados, Pedro. Vamos, en el nombre de Jesús, mueres con Cristo, resucitas con Cristo. Vamos, y hará.
Every unclean thing, come out of him right now. Come out right now. Every tormenting spirit, you leave him right now. Every demon, leave. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ayúdame, ya estuvo. Gracias, Padre. Y le diste el Espíritu Santo también. Amén. Después vino el Espíritu Santo a mí y fue algo que te impulsa. Algo que dices tú, hey, ¿qué pasó? No puedes explicarlo, pero sientes, ¿verdad? La necesidad que había en el espíritu de que tú le dieras el permiso de entrar en ti. Y es cuando te abraza el corazón y te dice, hey, te estaba esperando, te estaba buscando desde hace mucho tiempo. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Ahora el Espíritu de Dios mora en mí y ahora lo que quiero es vivir una vida limpia para Él. Amén. Y aquí estamos hoy. Bueno, aquí estamos hoy con Pedro. Ya esto fue ayer, hoy día estamos con él. Y aquí estamos enseñándole cómo predicar el Evangelio, cómo orar por los enfermos, echar fuera demonios, para que él también pueda crecer hasta la estatura de nuestro Señor. This is for you guys. This is the life of discipleship. Jesus has called us to walk in the power of the Spirit. Do not hold on to that and hoard it up for yourself. Jesus said, freely you have received, freely give. Let's give the world the power of Christ. Sí, sí, queremos decirles que esto es para todos ustedes y también decirles que todos lo pueden recibir. Dios está esperando por ustedes. Tenemos que arrepentirnos, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo y, como dice la Biblia, dar de gracia lo que es de gracia, lo que de gracia nos fue dado a nosotros. Bueno, pues yo estoy bien agradecido con Dios, ¿verdad? Y quiero decirle a toda la gente que Dios anda buscando toda alma viviente, ¿verdad? Todo corazón le pertenece a Él, pero pues tenemos que entregarle las fuerzas, nuestra debilidad, tenemos que entregarle todo. Para que Él pueda obrar en nosotros, tenemos que rendirnos como cuando te rindes a la policía, levanta las manos, así rendirte con Él, decirle, ya no puedo más, ya mi vida parece que un día u otro voy a morir, pero pues yo quiero conocerte antes de vivir, quiero saber, ¿verdad? Quiero saber y tengo que tener una
conversación contigo de que tú vas a estar conmigo. Y le quiero decir a la gente que el Espíritu de Dios es verdad. Y el Espíritu de Dios nos anda buscando y se pone triste porque nos mira que andamos haciendo lo malo. Es tiempo de un arrepentimiento, porque si no, no podemos recibir al Espíritu de Dios. Tenemos que dejar aquello viejo y que Él empiece algo nuevo para la honra y gloria de Dios. En el nombre de Jesús.